Esbo al pie de ochún para endulzar a ochún, un esbo magnífico, un esbo que funciona, un esbo que me ha dado muchos resultados y un esbo que trae grandes resultados a la vida de la persona religiosa. Usted va a coger una otibia. Esto no se llama omiyeye. Omiyeye significa el agua de la madre, el agua de la madrecita. Yeye es como un apelativo a, para decir gran madre o madrecita, así. Yeye viene de ella. Yeye significa madre o madrecita. Omiyeye no significa cerveza. Omiyeye significa agua de la madrecita o agua de la madre. O tibia, cerveza. O tibia, usted va a coger una cerveza y la va a poner adentro de una jícara grande, una jícara de los H, una jícara grande. Le vas a poner H de Santo Ero Obvio un cola y le vas a poner 5 pimientas de Guinea, le vas a poner un poquito de canela, ok. Le vas a poner un poquito de agua de ochún. Vas a echar toda la cerveza prrr, adentro de la jícara y usted va a poner los jotazos de ochún con herramientas y todo dentro de esa jícara. Vas a tener a Ochun en esa jícara durante 5 días y todos los días usted le pide una petición a Ochun, le das campana y le pones, compras otra cerveza, otra o tibia y le vas a echar un poquitico todos los días a Ochun pidiéndole una petición. Pa, pa, pa. A los 5 días lavas Ochun con agua fría, la pones para atrás en su lugar y usted se va a bañar con toda esa cerveza que usted se va a acordar de David Alargayú, usted va a ver el porqué aquí. Nosotros nos ponemos serios con los esboces, ¿ok? O tibia, no mi yeye, la cerveza, o tibia, que eso yo llevo enseñándoselo a muchas personas a través de muchos años en las redes sociales, que la cerveza no se llama o mi yeye, ¿ok? El canto lo dice, o mi yeye, o mi yeye, y más araguao. El agua de nuestras madres es la que nos cura. Es la que nos limpia, es la que nos da ese rejuvenecimiento, ¿ok? Y se refiere al líquido de la madre, desde el vientre de nuestra madre, que se hace alusión a las aguas de río que son frescas. Y ahí es donde nacemos y ahí es donde morimos, ¿ok? Bendiciones.